Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, El Punto del Estampado. En esta oportunidad, pues debido a que el tema del DTF ha tomado tanto auge y digamos que ha causado tanto revuelo, también en adeptos y personas que no están de acuerdo o no les gusta mucho la técnica, me voy a dar a la tarea de explicarles qué es el AcroRib, para qué funciona y cómo lo podemos configurar. Digamos que de una manera normal y aceptable para que funcione bien con nuestras máquinas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, que en mi pantalla ustedes están viendo la interfaz del AcroRib, lo primero que hay que tener en cuenta es que AcroRib no es un software de diseño. O sea, aquí uno no es donde va a encontrar las herramientas de diseño, recortar, pinceles, que están las capas para uno hacer textos. No, el AcroRib es un software puente, el cual va a permitir que el diseño que nosotros hicimos, sea en Corel, sea en Illustrator, sea en Photoshop, sea en Paint, sea en cual sea el programa de diseño, va a permitir que nuestra impresora lo detecte e imprima de la manera que nosotros le indicamos a ella que lo haga. Ejemplo, si queremos que esto lleve tinta blanca, si queremos que lleve más, menos tinta, si queremos que la impresora bote más una gota de cabezal mucho más larga, o sea, más abundante o menos abundante, más poca, ¿sí? O sea, más tenue los colores, más vivos los colores. Eso es lo que hacemos nosotros acá en el AcroRib. Ok, entonces vamos a mirar la interfaz. Es el AcroRib, a pesar de que está en inglés, es un software muy sencillo. Es muy sencillo. Y lo primero que nos vamos a encontrar acá sobre la parte superior izquierda, pues es lo normal, las pestañas de File, que es donde abrimos los archivos, recargamos, cerramos. Los márgenes, el setup o la configuración de márgenes para hacerle un test de inyectores a nuestra impresora antes de empezar a imprimir, una limpieza de cabezal, ¿sí? Y algunas otras opciones que en este caso no serían muy, muy relevantes, porque esto es para el tema de más que todo de máquinas de UV, con tintas UV. Listo. Luego vamos a encontrar la pestaña editar, que esta la encontramos simplificada en esta pestaña de acá en la parte de arriba, pero ahorita les voy a hablar de esta parte, ¿sí? Entonces esta no la vamos a tocar tampoco mucho. El lenguaje, como lo pueden ver, pues solo está en coreano, chino y japonés. En ver tenemos algunas opciones para poner acá una cuadrícula, ¿sí? Poner una cuadrícula, bueno, varias opcioncitas, pero estas tampoco son muy relevantes, exceptuando esta que dice template. Esta que dice template es la plantilla de nuestra máquina. La mayoría de ustedes tienen impresoras normales, o sea, las que reciben el papel por la parte de arriba, ¿sí? Como nosotros hemos hecho impresoras con bandeja tipo DTG, el papel de estas impresoras es dicha bandeja. Entonces a nosotros nos toca acomodar las plantillas según cada modelo que vayamos haciendo, porque uno no siempre ubica la bandeja en la misma parte, ¿ok? Bueno, pero esto ustedes no lo van a tocar. De todas maneras, ahorita les voy a dar algunos tipsitos sobre esta parte de la plantilla. Y pues la pestaña de ayuda, que es como la licencia del programa. Listo. En esta parte de acá, en la parte inferior derecha, entonces nos vamos a encontrar una pestaña que dice layout, que es donde dice el tamaño del papel que vamos a usar. Vuelvo y le repito, yo lo tengo 40x65, es por lo que es una bandeja, pero realmente nosotros solo imprimimos de 29x 40 como máximo, ok. Entonces aquí está 40x65, esta está desactivada. La posición de salida, esto tiene que ver con el template. Si ustedes ven aquí dice 2,9, que son 2,9 centímetros, que empieza a imprimir de la parte, digamos, de donde sale el cabezal de la impresora, 2,9 centímetros hacia afuera. En este caso, si miramos la máquina de frente, de la derecha hacia la izquierda, que es donde empieza a imprimir, ¿sí?
Y es el eje X. El eje Y, que es la parte superior que me empieza a imprimir de 9.5 centímetros hacia abajo. Esto es por lo que ya les decía, como les expliqué, lo de la bandeja. Esto en una impresora normal, normalmente el Y lo podemos poner a unos 2 centímetros para que empiece a imprimir 2 centímetros más abajo del PET, de la parte alta del PET, y nos permita pues un espacio para coger el PET a la hora de echar la poliamida. Y en el eje X yo recomiendo ponerlo en unos 0.5 o 0.4 para que empiece un poco más adentro y no al bordo del PET. Esto con el fin de que si el PET lo cogió un poquito torcido o no lo cogió bien a ras, no nos vaya a dejar residuos de tinta ahí en la impresora, ¿sí? Entonces no sé si me hice explicar con esto. El output size, ¿sí?, que es las medidas de salida. Como ustedes pueden ver, este dibujo, esto ya tiene que ver con el dibujo. Aquí dice que tiene 28,257 milímetros o centímetros de ancho, 28.2 de ancho y 38 de alto, ¿sí? Acá donde dice cuál proporción, yo la mantengo en true, ¿sí? Que esto qué significa, que si yo agrando o reduzco esta imagen, no se me va a volver desproporcionada. Miren que si yo, miren acá donde dice output size, que si yo lo muevo, bajan los valores, ¿sí? Entonces si yo lo pongo en 38, digamos que es lo máximo que voy a imprimir acá, entonces automáticamente arriba me lo pone en 28,57. Si esta pestaña estuviese desactivada, entonces yo ya, miren lo que pasa, yo ya puedo hacer esto, entonces me va a quedar desproporcionada la imagen, ¿ok? Entonces, ¿qué prefiero yo? Mantener esta en true. ¿Listo? Ahí está. Me la voy a poner de 38 y listo. Ahí está nuestra imagen. Número de copias. Esto normalmente permanece así. Esto no lo muevan. Y lo mismo esto acá. Esto también permanece así como está ahí. No lo muevan, ¿ok? Acá arriba tenemos el panel que vimos ahorita, que estaba acá donde dice editar. ¿Qué es? Yo siempre que, digamos, yo abrí un diseño acá en AcroRib. ¿Cómo se pueden abrir los diseños en AcroRib? Bueno, pues File, Open, ¿sí? Y abrimos el diseño. O si estamos en la carpeta, situados en una carpeta X o Y, vamos a abrir una que tengo por acá que es compartida en la red de mi negocio. Digamos esta. Entonces, si yo tengo esta carpeta acá, yo miro otra imagen, esta. Digamos esta, tengo la carpeta, pues lo puedo arrastrar hasta acá y él automáticamente me va a cargar la imagen. Listo, vamos a ver que la cargue. Depende también de la resolución de la imagen. Yo les recomiendo que manejen imágenes siempre para este tipo de impresiones de alta calidad, 300 píxeles por pulgadas, de buenas medidas, para que a la hora de ampliarlos y de que el programa haga el ripeo no pierda mucha calidad la impresión, sí. Por ahí he visto en algunos grupos que salen mordidos los dibujos. Entonces, bueno, entonces miren, acá apareció la imagen. Es una imagen que está rasterizada para una camiseta negra. Eso lo voy a enseñar en otro video que voy a estar haciendo. Entonces, ahí está la imagen. La pueden abrir de esa manera o de la otra manera. Voy a volver a poner la otra imagen, ¿sí? Entonces yo normalmente cuando me abre la imagen, si me la abre por acá, siempre le presiono este botoncito para que lo acomode en la parte superior izquierda, que es donde empieza a imprimir la impresora, ¿sí? En esta parte de acá, superior izquierda. Listo, para que me lo acomode allá y de ahí ya le acomodo el ancho o el largo, dependiendo de cómo esté la imagen. ¿Ok? Tenemos para hacerlo desde allá, desde la superior izquierda, superior derecha, centrada al medio, o sea, hacia arriba, hacia abajo, o esta que es la centrada a toda la mitad. Listo, ahí está. Entonces yo siempre la dejo allí. Este es para girar la imagen 90 grados, ¿sí? Para girar la imagen 90 grados. Y este es para ponerla en modo espejo, ¿ven? Una ventaja que tiene AcroRib es que esta imagen, cuando yo la abro, la pongo en modo espejo. Y cada vez que yo vaya a utilizar la imagen, ya va a estar guardada en modo espejo, ¿ven? Por ejemplo, vamos a mirar la del dinosaurio, esta. Miren que esta yo no la puse en modo espejo, ¿sí? Pero si voy a todas estas que ya las he sacado impresas,
están en modo espejo. Miren acá que está activado el modo espejo. De hecho, la que tenía, mírenla ahí, ahí está en modo espejo. Listo, entonces nos guarda como esa opción. Y acá está la pestaña de imprimir, que enseguida les voy a mostrar esto, después de que ya les enseñe las otras dos pestañas. Listo. Que realmente esta pestaña, esta impresora, también nos la vamos a encontrar acá en la pestaña printer. Pero vamos a mirar entonces qué nos trae esta pestaña. Entonces, en esa pestaña tenemos la referencia de la impresora, ¿sí? En el Acrorib 9.0.3, que es este, mírenlo acá arriba, versión 9.0.3, no viene la Epson L1800. Pero si ponemos Stylus Photo 1390-1400, no la va a aceptar, ¿ok? Igual no viene la L805, viene la L800, igual no la va a aceptar, ¿ok? Acá en el puerto, pues es donde va a estar la impresora, en este caso tengo una 1800 ahí conectada. Donde dice Spooler, es la cola de trabajo, o sea, dice empezar inmediatamente a imprimir. Esto es ejemplo. Yo tengo que hacer de esta imagen 5 impresiones. Y yo a la hora de imprimir le puedo poner que me haga 5. Si yo activo esto, si yo lo tengo así, empezar inmediatamente, en cuanto termine la impresión de la primera imagen, pues va a empezar a imprimir la segunda copia de esa imagen, ¿sí? O si tengo otra cola de trabajo de otra impresión diferente, pues va a empezar. Mientras que si yo la manejo en estar después de la última página en cola, ¿sí? Entonces hay que ella nos va a mostrar que terminó y tenemos que darle al papel para que empiece a trabajar. Listo, o sea, al botón de papel para que empiece a sacar la segunda. Yo cuando es así, recomiendo, si vamos a sacar varias impresiones, recomiendo utilizar esta opción. Si no, dejarla, si vamos a ir sacando ya una, esta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que va a llegar un momento en el que en estas impresoras no hay un sistema de arrastre, porque le quitamos los piñones delanteros de la máquina para evitar el tema del camino de hormigas. Y si empieza otra impresión, va a caer encima de la que se quedó ahí porque no salió del todo y nos la va a dañar. Entonces, para que nos dé tiempo de sacar la que ya tenemos ahí y hundirle el botón para que empiece a imprimir la siguiente. Listo. Lo mismo es chequear si tiene papel o si no tiene papel la máquina. Por lo general la mantenemos en off, ¿sí? El tema de la resolución. Bueno, la resolución es muy importante porque de aquí va a depender el número de pasadas que dé el cabezal por la misma parte, ¿sí? O sea, a mayor resolución, tenemos 5760 por 1440. A mayor resolución, más nítido, pero más lenta va a ser nuestra impresión. Sí, va a ser de mucha mayor calidad, pero va a ser más lenta. Por lo general, yo la mantengo en 1440 por 720. Si son cabezales que están en buen estado, perfecto estado, tanto el color como el blanco, en 1440 por 720. Me ha trabajado muy bien. Si son cabezales que ya están tocados, que les falta de pronto que impriman bien un color, yo las pongo en 1440 por 1440, ambas. ¿Ok? En imagen tipo lo dejo siempre en texto y gráficos. El feeding es en sheet porque estas máquinas pues no traen un rollo. Ya estamos tratando de hacer lo que es la adaptación de estas máquinas para rollo. En velocidad la pongo en bidireccional. ¿Qué pasa si la ponemos en una sola dirección? Bidireccional es que el cabezal cuando se mueve de derecha a izquierda, imprime, y cuando vuelve de izquierda a derecha, vuelve e imprime, ¿sí? O sea, hace una doble impresión en cada pasada, ida y vuelta. Si la ponemos en una sola dirección, solo va a imprimir en una dirección, cuando va de derecha a izquierda. Estoy hablando cuando miramos la máquina de frente, estamos nosotros parados enfrente de nuestra impresora. Entonces, cuando va de derecha a izquierda, solo imprime, y cuando vuelve no imprime. Entonces, también va a ser más lenta la impresión. ¿Ok? Un remuestreo de la imagen. Pues, normalmente, esta la podemos poner en True para que nos haga un remuestreo de nuestra imagen y trate de mejorarnos el tema de la impresión. Aunque no he visto muchos cambios con respecto a esto. Entonces, pues, aquí está en falso y no he tenido ningún problema. Pero lo podemos dejar en True. Ok, este es el tamaño de la gota, o
O sea, la cantidad de tinta que nos va a soltar nuestro cristal de impresión. En color, yo normalmente la pongo en medio largo, ¿sí? Y lo mismo en blanco, medio largo. Ni la pongo en medio. Aquí tiene mix, small, medium large y small medium. Normalmente la pongo en medio largo. No la pongo en ninguno de los otros y me ha trabajado sin ningún problema. De todas maneras, ustedes pueden hacer, digamos que sus pruebas. ¿Okay? Eso en cuanto a la pestaña printer que está acá abajo, en la parte inferior derecha. Hay cuatro pestañas, estamos viendo la segunda. En la tercera, es muy importante. En la tercera tenemos lo que es unos parámetros de impresión que podemos, digamos, guardar. ¿Sí? Los podemos guardar. Ya les voy a decir cómo podemos guardar varios parámetros. Y acá tenemos los canales de las tintas. ¿Sí? Esto es lo que hace que nuestras impresoras de 6 colores manejen tintas blancas. Normalmente una impresora de 6 colores viene así. Los canales son amarillo, negro, magenta, perdón, light cyan, magenta light, cyan light, magenta y cyan, ¿sí? Así viene por lo menos la L1800 y la Artisan 1430. Ese es el orden de los cartuchos. En la L800 es un poco distinto. Hay que acomodarlos así como están acá, ¿sí? Entonces, el amarillo, el negro, el magenta light, perdón, el cyan light, el magenta light, el magenta normal y el cyan. Entonces, cuando nosotros hacemos el cambio, miren acá, que acá el amarillo y el negro están en la misma posición, pero los dos light, los dos, el cyan light y el magenta light cambian por W, o sea, por dos blancos. Entonces, ahí en esos tanques, en la impresora, es donde tenemos que echar la tinta blanca. Y luego está magenta y cyan. Listo. Pues ahí ya la máquina, el RIP le está diciendo a la impresora, mire, en estos dos tanques hay una tinta que no es la que normalmente viene, que es la cyan, la light cyan y la magenta light, sino que hay blanco para poder que haga nuestras impresiones con la tinta blanca. ¿Ok? Entonces esto debe permanecer así. O hay gente que le dice, no, que quiero que esto solo imprima en tinta blanca, entonces le pone todos en blanco. Te rellenaría todos los tanques con blanco. Ok. Aquí en el límite de tinta hemos hecho muchas pruebas y este es el porcentaje de tinta que va a expulsar nuestra máquina. Si yo trabajo en 1440 por 720, utilizo estos valores. En los colores, todos los colores, miren, acá está cian, magenta, amarillo y negro, manejo 70%. Esto se puede poner hasta 200, ¿listo? 70%. Automáticamente se desactivan estos de acá. Y en el blanco, que sería este, manejo el 90%. ¿Ok? Acá le podemos poner brillo, contraste. Yo prefiero no moverlo. Acá podemos incluir perfiles de color. Digamos que nuestro fabricante o el proveedor de nuestras tintas nos dice, mire, estas tintas, para que le salgan bien los colores bien parecidos a lo que usted ve en pantalla, tiene que instalar este perfil de color. Entonces te entregan un archivo, el cual tú pues, vienes, lo buscas, ¿sí? Normalmente se instala en Photoshop el archivo, lo buscas y lo pones aquí. Listo. Pero yo no lo hago, yo trabajo con unas tintas que me van muy bien así. Este que yo les dije, print settings, es por ejemplo, acá estoy programando mi máquina que trabaje 1440 por 720, ¿cierto? Ya les había mostrado. Entonces, si yo quiero guardar esta configuración, entonces le doy acá save y le pongo 1440 por 720. ¿Ok? Ahí. Y la guardo. Ahí apareció 1440 por 720. Ahora, yo tengo un cabezal o necesito hacer una impresión que es bastante detallada y una fotografía y quiero utilizarla a una calidad mejor. Entonces, vengo acá, cambio 1440 por 1440, 1440 por 1440, ¿sí? Lo dejo todo normal. Acá en color.
Cuando es 1440 por 1440, yo utilizo la mitad, casi 100, ¿sí? Es 35, y aquí le pongo 55. Así trabajo yo las impresiones a 1440 por 1440. Entonces le doy guardar y le pongo 1440 por 1440. Listo. Entonces ahí ya tengo estas dos configuraciones predeterminadas, ¿ya? Miren, ahí lo puse en 1440 por 720 y volvió a 70 por 90 acá. Y 1440 por 1440 y se ponen 35 y 45. Y no tengo que estar moviendo estos valores. Eso es esta parte de los parámetros de impresión para usted guardarlos. ¿Okay? Ya por último vamos a mirar la pestaña White, que es la pestaña del blanco. Entonces en este caso tenemos todas estas opciones. Esta yo no la muevo, siempre la dejo en el 100%, ¿sí? Me voy a centrar mucho en estas que dicen View. Estas no las muevo, así las dejo. View. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Acá en View tenemos la pestaña White, que automáticamente va a poner el fondo negro de esta tabla donde está el diseño y nos va a mostrar lo que va a imprimir en blanco, ¿sí? Entonces, acá arriba en esta pestaña dice blanco degradado. Si ustedes ven, es un degradado en las zonas donde hay un color oscuro, en este caso del guitarrista, tiene unas zonas más oscuras, pues ahí no va a tirar tanto blanco, porque ella va a asumir que esos colores oscuros, pues no se van a, esto va a poner una prenda oscura y no se va a ver. Pero no siempre es muy recomendable hacer esto. Entonces, si digamos que la prenda es roja, ¿sí? Entonces, o un vino tinto, ¿sí? Entonces lo mejor es, vamos a ponerle otra vez acá, mirar blanco, es tirarle 100% white, ¿sí? O sea, full, miren lo que va a pasar. Ahí ya va a cubrir mucho más y los va a tirar más rellenos, ¿sí? De hecho, para logos muy pequeños es mejor hacerlo así. ¿Ok? Listo. Entonces ahí vemos cómo está el blanco, aquí vemos cómo está el color y aquí vemos el preview, cómo se va a ver en la camiseta negra. Miren, así se van a ver nuestros diseños en una camiseta negra, por decir algo. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acá lo mismo, ustedes pueden setear, hacer un set como lo que acabamos de mostrar para guardar algunos temas con el color blanco, ¿sí? Configuraciones. Esto tampoco se mueve. Y esta parte de acá, que dice Decrease 0 a 10 píxeles, es esconder píxeles. ¿Qué sucede? Que hay algunas imágenes, que también lo he visto en los grupos, que cuando tú las pones en un fondo negro dejan un rebordo blanco, ¿sí? Queda como un píxel, como una línea blanca. Con esto podemos esconder esa línea, ¿sí? Entonces, en este caso va a contraerse el blanco, solo el blanco. Recuerda que estamos acá en la pestaña White. Solo el blanco tiene esta opción de contraerse un píxel. Si tú todavía ves que está mostrando línea blanca, pues le pones 2, 2, 2 hasta que se contraiga y te pueda salir sin esa línea. Ahora, cuando tenemos diseños así como estos que ustedes ven acá, que son muy pequeños, líneas muy delgadas, no es muy recomendable esconder los píxeles porque no nos va a imprimir blanco, porque es muy delgada la línea. Entonces lo va a esconder tanto que no lo va a imprimir. Entonces, cuando son cosas muy delgaditas, lo mejor es ponerle, digamos, acá, cero. ¿Listo? Ah, buscando, por aquí me habían traído un diseño, solo que no lo veo. Lo imprimí en el otro computador. Era un diseño con unas imágenes con unos punticos muy pequeños. Entonces, a eso había que imprimirlo, como les estoy diciendo, acá esto en ceros. ¿Listo? Ok, bueno, aquí ya terminamos con la pestaña blanca. Ahora, para finalizar este tema, porque ya se hizo un poco extenso, pero quería que ustedes lo vieran a fondo, la pantalla de impresión. Listo. Entonces, esto acá arriba son los parámetros que le hemos dado, ¿cierto? Entonces, acá en este caso va a imprimir en el Artisan, porque no sé qué dibujo escogí, este que era el que tenía en la Epson. Miren que hasta eso lo guarda. Aquí dice Epson L1800, la impresora es una Stylus. Ya les mostré que estas, pues, no hay forma de poner 1800 porque este RIM no lo trae, pero con esta funciona.
El blanco lo tengo en 100%, aquí lo puedo cambiar a degradado o a 100%. La posición, bueno, estos son parámetros que ya ustedes vieron que organizamos. Voy a imprimir 1440x720 y acá estas dos pestañas es lo que se llama el One Pass. ¿Qué es el One Pass? Que viene el cabezal imprimiendo el color e inmediatamente va imprimiendo el blanco encima. Sí, eso se llama One Pass, un solo paso. Aquí siempre tiene que estar en 90 nodos, que es los inyectores, las boquillas que tiene nuestro cabezal. Y acá es donde yo les digo que ustedes pueden poner varias copias de la misma imagen. Digamos, de esta tengo que sacar tres imágenes porque junta tres camisetas. Entonces pongo el 3 y él va a tirar una cola de impresión de 3. Listo. Algo muy importante que deben de saber. Digamos que nuestro diseño solo quiero imprimir algo que va en blanco o algo que va solo en color y no quiero tirarle tinta ni de color o tinta blanca. Ejemplo, voy a imprimir este diseño, lo voy a estampar eso en una camiseta blanca, entonces no le voy a tirar tinta blanca, por decir algo. Entonces, selecciono estas dos casillas, acá donde dice Color Settings, ¿sí? Color Settings, entonces aquí selecciono el 1 y acá pongo 0. Pero lo más importante es que aquí, si vamos a hacer eso, debe estar en 1440x1440. ¿Por qué? Porque si no, nos va a hacer muy rápida la impresión y va a dejar muy poco depósito de tinta y no nos va a pegar bien la poliamida. Lo mismo para el blanco, que es que yo quiero solo blanco, yo no quiero imprimir color. Hago lo mismo. Pongo una copia acá, 0 acá, me va a imprimir solo el blanco de la imagen, pero esto debe estar en 1440x720. Entonces yo les recomiendo que cuando vayan a hacer eso, ponen acá la opción de 1440x1440, le vamos a dar imprimir, ¿sí? Y ahí sí ya va a estar en 1440x1440 y escojo cuál de los dos. Deselecciono estos dos y escojo cuál de los dos voy a imprimir. Si va a ser solo el color o si va a ser solo el blanco. Listo. Pero siempre en 1440x1440. ¿Ok? Es muy importante que sepan que Acrorip, cuando nosotros seleccionamos, vamos a mirar a ver si acá me lo muestra. Cuando nosotros seleccionamos imprimir una imagen, ejemplo esta imagen, lo que hace Acrorip es comprimir la imagen sin perder calidad, mandarle la información también de qué es lo que se va a imprimir con blanco, o sea, en los dos cartuchos que tienen tinta blanca y qué es lo que se va a imprimir en CMYK. Y esto tarda, o sea, esto no es inmediato. Entonces, dependiendo también de nuestro computador, de la velocidad, se va a tardar, dependiendo del tamaño de la imagen, se va a tardar más o menos. No es lo mismo si yo tiro una imagen pequeña, este proceso que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, pues va a ser mucho más rápido, mucho más corto. Mientras que aquí, miren, que se demora un poco más. Casi siempre es alrededor de 30, 40 segundos. Sí, es muy raro, tiene que ser muy raro o muy pesada la imagen para que esto tarde más de un minuto. ¿Ok? Entonces, miren, ella normalmente tira dos colas. Ahí está tirando la primera cola, que es la cola del color, ¿sí? Ahí ya tiró la cola del color y va a empezar a tirar la cola para el blanco. Entonces, por eso es que nuestros equipos se tardan un poco, porque el Acrorip lo que hace es tirar dos colas. Miren, ahí ya va a empezar a tirar la cola del color blanco, que va a ser el mismo proceso que hizo hace un momento. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar, miren, ahí lo está tirando, ahí va a tirar la cola del color blanco. Ahorita vamos a mirar acá en las colas de impresión, casi siempre aparecen dos, ¿sí? Por lo general, dos colas de impresión, pero no es que se estén imprimiendo dos imágenes, es que el RIP de impresión le está diciendo a la impresora, mire, primero imprima el color y ahí seguido viene imprimiendo el blanco, ¿sí? Que es otra cola. Ahí ya debe de tirar la cola, mírenla acá. Bueno, no me mostró sino una, pero a veces yo creo que ya cuando está imprimiendo, acá muestra dos, ¿sí? Dos colas. Pero ya ustedes vieron que hizo dos cargas acá, eso significa que está tirando One Pass. Listo, eso es más que todo lo del Acrorip, no sé si se me escapó algo. Intenten hacerlo con estas especificaciones que les di, a ver qué tal les va. Recuerden que todas las tintas no son iguales, que los proveedores son diferentes para cada
para cada tipo de tinta, papel, poliamida. Entonces, esto es mucho de digamos, prueba error, pero pueden lograr muy buenos trabajos con este tema. Y los que querían aprender un poco sobre el DTF y el software de impresión que se maneja, pues por aquí pueden empezar viendo todos estos parámetros para que cuando inicien, cuando se tiren al mercado, pues logren tener algo un panorama un poco más despejado y puedan de pronto lograr unas mejores impresiones. Mi nombre es Johan Torres, muchas gracias por estar acá en el canal. Recuerden suscribirse, los que aún no se han suscrito, los que no lo han hecho, darle like al video, compartirlo si les gustó y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.